Good afternoon everyone. A warm welcome to you on behalf of the Inter-american Commission on Human Rights. Uh, this afternoon um, our hearing will look at the general human rights situation in Venezuela. Um, it's my pleasure to welcome the petitioners today, um, but it's equally my pleasure to welcome the representatives of the state, doctors Brito, Dr. Saltron, um, and the other representatives, um, we welcome your participation in this hearing. I'm joined today by Commissioner Paula Vanucci, and in a brief minute, also by the contrary rapporteur, Commissioner Felipe González. I'm also joined um, by the staff of the executive secretariat that covers Venezuela as well. Um, i'm going to give both the petitioners and the state about 20 minutes um, to make your presentations. Um, and i will also ask if the petitioners could introduce themselves to us um, and tell us the issues which they would like the commission to bear in mind in this period of session. the floor is yours. Gracias, señora Presidenta. Eh, Liliana Ortega de y me acompaña mi colega José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas. Queremos eh, expresar nuestra alta valoración a la presencia del ilustre Estado de Venezuela. Creemos que mm, su presencia puede contribuir de manera importante al diálogo y a crear espacios constructivos para los derechos humanos que son el foco de atención y de interés de nuestras organizaciones. Asimismo, eh, en, durante estas sesiones vamos a consignar un informe de la Organización Acción Ciudadana contra el SIDA, un informe especial sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTI en Venezuela, sobre el periodo 2013 eh, y estos primer, eh, primeros meses del 2014, con el fin de que pueda la Relatoría sobre esta materia tan importante tener información y también, por supuesto, la ilustre comisión. La situación de Venezuela eh, puede ser mirada a través de distintos aspectos, particularmente eh, en varias sesiones y, y, y a través del informe anual de la Comisión Interamericana, de sus informes especiales y de los casos que se han litigado incluso ante la Corte Interamericana podemos observar que hay una gama de derechos que presentan una serie de riesgos importantes. Pero sin duda alguna, en Venezuela eh, hay dos temas fundamentales que son transversales para poder entender la situación venezolana y estos dos temas son el, la violencia y la impunidad. A esos temas me voy a referir. Venezuela es el segundo país de la región con la tasa de homicidios más alta, después de Honduras y la ciudad de Caracas tiene la tasa más alta de homicidios eh, eh, según Naciones Unidas en el mundo. En ese sentido, Venezuela, hay que remarcar, es el único país de la región cuya tasa de homicidios ha tenido un incremento sostenido, progresivo, desde el año 1995. Es de destacar que para entender el entramado de violencia y de impunidad en Venezuela, hay una declaración ilustrativa del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, muy reciente, del 7 de septiembre del 2014, que señaló que de cada 100 homicidios que ocurren en Venezuela, 76 son enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad. COFAVIC ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela y el año... Eh, para el, este, estos primeros nueve meses, de enero a septiembre de 2014, logramos documentar unos 892 casos eh, que comprenden derecho a la vida, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias o presuntas desapariciones forzadas. Debemos decir que para el periodo enero-diciembre de 2013 tuvimos 802 casos, es decir, que ya en lo que va de año estamos eh, sobrepasando la cifra que tuvimos para el año 2013. Sobre el tema de violencia e impunidad, nos parece una información importante poder, para poder compartir con la ilustre comisión y con el Estado. Nuestra preocupación sobre este tema es que en, la, en, 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 en el 71%, como ustedes podrán observar en esa gráfica, de los casos, eh, el contexto de violaciones a los derechos humanos ocurrió o en operativos especiales de las fuerzas de seguridad o en operativos ordinarios. Y el cuerpo de seguridad del Estado que mayores eh, casos puede tener atribuibles ha sido el cuerpo de investigaciones criminales que además tiene una doble eh, función, que es la función de investigación criminal. Estamos hablando de que el 51% de los casos monitoreados, que son casos visibles y documentados por COFABIC, eh, tuvo una presunta participación quien luego, el, el cuerpo de investigación criminal, quien luego podría y, y tendría una acción determinante en el esclarecimiento de los hechos y en la posibilidad de determinación de la justicia. En este monitoreo en 23 estados del país se mantiene la, la, el, sostenida la, la tendencia de que las personas que están muriendo son los jóvenes, menores de 25 años y, y, y hombres de zonas urbanas, de sectores vulnerables. Estamos hablando de que eh, son estos los grupos que tienen, eh, han sido objeto de la mayor represión policial y por el accionar de los denominados grupos parapoliciales, ya la ilustre comisión. Y la ilustre Corte Interamericana ha conocido varios casos donde se ha podido establecer el patrón de actuación de estos grupos parapoliciales y hay ya este, jurisprudencia al respecto en el, en el sistema interamericano. Siendo la violencia y la impunidad eh, dos ejes transversales en la situación venezolana, vale la pena nos, eh, que podamos detenernos un poco en temas que muchas veces escapan de la agenda de de derechos humanos venezolana y que son temas de enorme importancia. El Ministerio Público en cifras oficiales, no cifras nuestras de las ONG, sino cifras oficiales ha demostrado que eh, de los 71.812 casos, que así los llama el Ministerio Público, de presunta violencia contra la mujer, solo el 0,7% de estos casos que ingresaron llegaron a juicio. Es decir, que los niveles de impunidad que hay en Venezuela son transversales y tienen que ver no solo con los temas eh, que pueden estar dentro del marco de la violencia política eh, y de la agenda de polarización, sino también en aquellos temas, por ser un tema estructural, que eh, pues son de enorme relevancia para la agenda de los derechos humanos las últimas cifras que publicó el Ministerio Público sobre sus actuaciones en este primer semestre del año relativas a las protestas de febrero-junio del 2014 también son ilustrativas de la situación de impunidad que hay en Venezuela. El Ministerio Público en su, en su reporte del 11 de junio de este año especial sobre esta materia señaló que había que, que abierto que 189 investigaciones iniciadas por violaciones a los derechos humanos. Entre ellas estaban comprendidas eh, 185 por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes, dos por torturas y dos por homicidios. Hay que decir que paralelamente el Ministerio Público en, en el marco de estas protestas había eh, solicitado la detención de 3.306 personas, que luego pues, este, algunas quedaron con eh, privaciones eh, de libertad, otras con medidas restrictivas y otras con libertad plena. De estos 189 casos que el Ministerio Público de Venezuela abrió a razón de las protestas de febrero a junio, vamos a hacer una lectura de las propias cifras oficiales para que podamos darnos cuenta de, de los niveles de impunidad que hay. 189 casos de estos solo tuvimos, según el Ministerio Público, un 20% de acusaciones. Un 73% de sobreseimientos y un 7% de archivo fiscal. Quiere decir que en el 80% de los casos no se continuó con el proceso judicial. COFABIC está presentando eh, eh, ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y de manera pública un informe especial sobre las, eh, los hechos de protesta de este primer semestre del año que se llama Sentencias de Silencio. Allí se documentaron 110 casos de alegadas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. De ellos eh, encontramos diversidad de hechos en distintos contextos. Como ustedes podrán observar, algunos ocurrieron con personas detenidas, otras personas que estaban durante ejerciendo el derecho a la protesta y otras en sus residencias por eh, actos de hostigamientos y ataques a, a centros de residencia. Allí encontramos la misma tendencia, la edad de las personas en general. Casi la mitad de, de, de las víctimas tienen entre 18 y 25 años. Igualmente hay una prevalencia de, de, de hombres en las personas afectadas. Los patrones que están aquí y que no nos vamos a detener y vamos a consignar esa información denotan eh, cómo se ha ido desmantelando y reduciendo la, el, el proceso de tutela de las víctimas. En la mayoría de los casos no se practicaron... Eh, eh, no se le, que alegaban haber tenido lesiones, no se practicaron eh, eh, los estándares contenidos en el protocolo de Estambul. La mayoría de estas detenciones son eh, ilegítimas, sin órdenes judiciales de aprehensión. Eh, el uso de la fuerza, el desproporcional de la fuerza indiscriminado fue, estuvo presente en... En muchos de los actos y, y, y de los hechos que se presentaron, eh, encontramos también que la mayor parte de los abogados que ejercían las defensas de estas personas no tuvieron, sino cinco o diez minutos antes de las audiencias, contacto con ellas para poder conversar y en muy pocos casos se pudieron documentar las lesiones y los hechos que podrían dar origen a, 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 a denuncias o a investigaciones sobre presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es importante destacar que tuvimos muy escasos exámenes médico-forenses de oficio y que muchos de ellos, en, en más del 90%, los pocos que se hicieron, se realizaron luego de varios días cuando ya era, ya era muy difícil poder documentar las lesiones. En muchos casos se pudo documentar la presencia de grupos armados civiles, especialmente en zonas residenciales, y en muchos casos también estos grupos armados civiles actuaron en connivencia, en tolerancia con este, organismos de seguridad del Estado. Debemos destacar que eh, en el 89% de los casos las víctimas alegaron traumatismos causados por golpes, lesiones permanentes en el 53% y prácticamente en casi todos los casos, en un 85%, actos de humillaciones y vejaciones muy importantes que lamentablemente en la mayoría de estos casos no están siendo investigados, como así lo revela el propio informe del Ministerio Público. Hay una, una preeminencia en los casos en, especialmente que ocurrieron durante el ejercicio del derecho a la protesta, de amenazas de muerte, de amenazas de traslados a cárceles con altos nivel de violencia y este, amenazas de tortura sexual. Eso fue una, un patrón importante en los casos que se pudieron documentar sobre esos hechos. Los presuntos responsables de los cuerpos de seguridad del Estado han sido documentados también en estos casos. El 56% están relacionados con fuerzas de seguridad, militares, eh, la policía de investigación criminal y la actuación de los grupos armados civiles, en algunos casos en combinación con los eh, organismos de seguridad del Estado. Nosotros finalmente quisiéramos hacer un énfasis y vamos a entregar información sobre ello, de la afectación de las mujeres en estos hechos. Nosotros, aunque vemos con preocupación, cómo mayor parte de las mujeres, que en la tendencia también son mujeres jóvenes, que no superan los, 10, los 25 años de edad, vimos como muchos de estos casos presentaron múltiples agresiones, el 27% fue un patrón común en los casos de detención, un 7% en viol eh, violencia sexual. 37% violencia psicológica y 56% violencia física. Pudimos eh, documentar diversos testimonios de personas a quienes se les amenazaba, se contaban balas frente a las detenidas, haciendo referencia a que iban a hacer para ellas, se les amenazaba con violencia sexual, con uso recurrente de amenazas de muerte, presencia y, y, y demostración de uso de armas largas como medio de intimidación algunos casos presentaron disparos de perdigones a quemarropa o a corta distancia re, eh, detenidas en espacios muy reducidos y en condiciones que no eh, estaban dentro de los estándares de una detención y vimos cómo el hecho de ser mujeres fue resaltado para hacer este, una violencia mucho más aguda y mucho más determinante por su condición de género. Eh, creemos que estos casos deben llamar la atención del ilustre Estado de Venezuela y, por supuesto, de la ilustre Comisión Interamericana por la gravedad que tienen y para evitar que se conviertan en casos sistemáticos y en casos recurrentes. Nosotros creemos que la, el, el, el único modo para enfrentar la impunidad es realizar investigaciones transparentes, conclusivas y determinantes que permitan dar un mensaje inequ, inequívoco a quienes cometen estos delitos o pueden ser potenciales. Este, eh, eh, que cometan estos delitos en, en el futuro, eh, que el Estado venezolano no, le, no los tolera o no goza de su aquiescencia, y que la investigación y la determinación de la responsabilidad es la manera de evitar que estos hechos se multipliquen en el país. Muchas gracias. Va a seguir eh, la palabra mi colega José Gregorio Guarena sobre la situación de defensores de derechos humanos en Venezuela. Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados. Ilustre Estado de Venezuela. Eh, el enfoque en que abordaremos la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela en esta audiencia es realizar una visión de, del contraste que se observa entre las recomendaciones formuladas por el Estado al Estado venezolano por la CIDH en su informe del 2009 publicado en el 2010 eh, y en los respectivos informes eh, anuales de la ilustre comisión en particular las formuladas al capítulo relacionadas con defensores y defensoras de derechos humanos, por una parte, y por la otra, cuál ha sido la conducta seguida por las autoridades del Estado venezolano. En primer lugar, tenemos que eh, estos casos, los 208 casos 70, que han afectado a 71 ONG entre directivos y activistas, los 117 casos de defensores de los derechos laborales, y los 20 casos de defensores del derecho a la tierra han sido registrados posterior a las recomendaciones del informe de derechos humanos, democracia y derechos humanos en Venezuela, publicado por la CIDH en el 2010. En primer lugar, tenemos que eh, el, la, una de las recomendaciones, que era garantizar las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos realizaran libremente sus actividades. Aquí tenemos un caso bastante reciente de marzo del 2014, en el cual pues, eh, prácticamente el Estado se ha eh, dedicado pues, a no cumplir con esta garantía. A esta garantía, a esta, a esta recomendación, eh, a, mmm, agregamos la, la segunda, que era adoptar todas las medidas para prevenir violaciones al derecho a la vida e integridad personal de los defensores. Eh, así como investigar eh, todos los hechos de violencia, la cuarta mm, recomendación que tenía que ver con, la, eh, con los, mm, la, disponer de los recursos humanos presupuestarios, logísticos necesarios para garantizar la implementación de las medidas de protección adecuadas y efectivas, nos encontramos, por ejemplo, que eh, aquí tenemos una, una pirámide donde empezamos de, con las amenazas, porque ha sido... Eh, una de los um, atentados o de, lo, de los amedrentamientos más fuertes que han tenido los defensores, tenemos campañas de prestigio, agresiones, seguimiento y vigilancia, intersección en las comunicaciones, acciones judiciales, violaciones a residencia u oficina, detenciones arbitrarias y hemos tenido también casos de ejecuciones en contra de defensores. Un caso emblemático, pues lo tenemos acá en esta siguiente lámina, como ha sido eh, el asesinato de Sabino Romero. Eh, no solamente el, el asesinato de, de Sabino Romero, sino que posteriormente al asesinato se han generado una serie de hechos eh, de amedrentamiento a todos los grupos de la organización eh, que se ha dedicado a la búsqueda de justicia de este asesinato. En relación a la. A la tercera, a una de las de las um, recomendaciones de, de la CIDH en su informe, que era otorgar medidas efectivas de protección a los testigos y familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, tenemos el caso más emblemático, que es el caso de la familia Barrio, eh, que ha sido un caso bastante conocido en el cual pues con medidas provisionales de la Corte, hasta ahora, eh, hasta ahora y, y ojalá esto pare acá, aunque tenemos conocimiento de otras amenazas, han sido asesinados 10 miembros de la familia. Ese es un caso que revela cómo esta recomendación eh, ha sido ignorada en su totalidad por el Estado. En relación a esta recomendación que tiene que ver con la adoptar medidas, para que los funcionarios públicos se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores y defensoras. Tenemos, por ejemplo, aquí un cuadro este, que revela eh, cómo el, el 37% eh, entre le, el Poder Legislativo y la Fiscalía han sido los responsables de esta medida. Eh, de hacer estas descalificaciones en contra de los defensores tenemos a los cuerpos de seguridad tenemos a la defensoría del pueblo que es un órgano encargado de velar por eh, los derechos humanos y por supuesto tenemos acá también con un 28% eh, como responsable de estos ataques a los funcionarios públicos eh, en este sentido eh, es mm, importante destacar que esto ha sido prácticamente una una campaña eh, permanente. Eh, muy recientemente, un caso eh, de un colega, Humberto Prado, ha sido eh, objeto de señalamientos de un medio de comunicación social eh, mmm, permanentemente, en donde el presidente de la Asamblea eh, de Venezuela eh, se ha dedicado. Eh, mmm, hacer señalamientos mmm, y hacer descalificaciones en contra de este defensor y más recientemente contra una defensora de derechos humanos, eh, Mercedes de Freitas, de Transparencia Internacional. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. En relación al, a la recomendación de la CIDH en que el Estado debía abstenerse de promover leyes y políticas de registro, de organizaciones de derechos humanos que utilicen definiciones vagas, imprecisas eh, o, o amplias. Tenemos, por ejemplo, el caso de la sentencia 796 de eh, julio del 2010, que es una, una sentencia del más alto tribunal de la República, en la cual hace una serie de consideraciones que limitan las garantías de trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. En relación a, a, a una última recomendación que tiene que ver con el, 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 el tema de la, de la responsabilidad o la, o la, o la recomendación en que eh, Venezuela se abstenga de eh, elaborar leyes que de alguna manera limiten las garantías de trabajo de los defensores, tenemos que decir que si bien es cierto el proyecto de ley del de, eh, de el, el, el proyecto de ley relacionado con la ley de cooperación eh, está aprobado en primera discusión y se ha mantenido engavetado, eh, tenemos que decir que eso representa una amenaza permanente para el trabajo de eh, los defensores, porque no hemos visto eh, ninguna actitud eh, que nos lleve a pensar que es posible que esto eh, se pueda eliminar o se pueda cancelar. Eh, finalmente, eh, nosotros queríamos decir que en relación a las medidas de protección que ha emitido tanto la Comisión como la Corte eh, en relación a defensores, eh, prácticamente todas las medidas han sido incumplidas. ¿no? Y todos los defensores y defensoras que han sido este, beneficiados con estas medidas, más bien eh, el tener medidas ha representado para ellos un, un, un riesgo mayor por el incumplimiento del de Estado venezolano en relación a eso. Y finalmente nosotros queríamos este, presentar unas tres peticiones. Eh, una tiene que ver con, la, con dar continuidad a la, a la honorable comisión, una tiene que ver con la continuidad de agilizar los casos de ejecuciones extrajudiciales eh, debido a la negativa del Estado venezolano de permitir la visita a la CIDH al país. Eh, nosotros solicitamos a la ilustre comisión que se mantenga Venezuela en el capítulo cuarto, y finalmente queremos pedir a la comisión que elabore un informe país debido al agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. My appreciation to the petitioners. Um, can I hand over to the state uh, the same 20 to 22 minutes to make your presentation? Gracias, Presidenta. El Estado venezolano viene realizando críticas constructivas a la Comisión Interamericana desde el año 2003, incluso después que esta comisión tuvo una actuación antidemocrática con el gobierno legítimo del comandante presidente Hugo Chávez Fría. Para Venezuela la comisión perdió su credibilidad desde el 11 de abril del 2002 cuando ésta demostró su parcialidad a favor de los golpistas que lograron derrocar durante 48 horas y secuestraron al presidente Chávez en el fuerte Tiuna, y la comisión negó una medida cautelar solicitada por una ONG colombiana Minga para resguardar la vida del presidente Chávez. Venezuela desde entonces viene solicitándole a la Comisión que aplique los principios reconocidos por la comunidad internacional para que se cumplan y protejan a cabalidad, a cabalidad los derechos humanos vale decir, la universalidad, interdependencia, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y asimismo viene solicitándole a la Comisión que elimine la aplicación de un doble rasero y politización en sus actuaciones sobre la materia, que deje de pronunciarse sobre asuntos todavía no resueltos por la jurisdicción judicial venezolana. Y que no trate de suplantar a los poderes públicos en nuestro país en el ejercicio de nuestra soberanía. Para fundamentar los alegatos que a continuación exponemos, es oportuno recapit recapitular algunos hechos. La República Bolivariana de Venezuela convocó una asamblea constituyente y aprobó una constitución por referendo constituyente el día 20 de diciembre de 1999. El artículo primero señala, abro comillas, Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Artículo 2. Abro comillas. Venezuela se constituye un Estado democrático, social de derecho y de justicia, que propunda como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Para la consecución de tales fines, el presidente eterno Hugo Chávez Frías decretó la nacionalización de nuestra industria petrolera para lograr el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la defensa de los precios justos del petróleo. Como consecuencia de estos actos de soberanía, el Gobierno de los Estados Unidos, junto con los sectores de la oposición venezolana, iniciaron desde 1999 una campaña de desestabilización interna y externa presentando falsamente al presidente Chávez como un dictador y un violador de los derechos humanos. Para tal propósito han utilizado las ONG venezolanas y extranjeras para presentar denuncias la mayoría de las veces temerarias, sin fundamentos y sin pruebas. Debemos de recordar que la Comisión Interamericana comenzó sus funciones en 1959 en Santiago de Chile. Y su primer presidente fue el escritor venezolano Rómulo Gallego en el periodo 1960 a 1963. Desde el año 1960 hasta el año 1998, períodos de gobierno de Acción Democrática y COPEI antes del presidente Chávez, se recibieron solo cinco denuncias en 40 años. El caso conocido por la comisión fue un atentado terrorista contra el avión de Cubana de Aviación con 70 personas a bordo en su mayoría deportistas cubanos. Por esos hechos fueron detenidos y acusados dos policías de nacionalidad cubana que trabajaban para la policía venezolana de nombre Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. El otro caso sentenciado por la Corte Interamericana fue el amparo. Estos hechos sucedieron antes del presidente Chávez. Ahora bien, después de la toma de posesión del presidente Chávez en 1998, cuando se han respetado los derechos humanos en Venezuela como nunca antes en nuestra historia hasta el año 2014, se han recibido 101 denuncias en la comisión de las cuales 44 se encuentran en fase de petición, 20 con informes de admisibilidad. 20 han sido archivados y 16 sometidos al conocimiento de la Corte y sentenciados. Falta un caso por sentenciar por la Corte que es Marcel Granier. Como lo demuestran las estadísticas, es evidente que la Comisión y la Corte se han parcializado totalmente en contra de Venezuela, agrediendo un país soberano y democrático. Recordamos a los comisionados y al mundo que los gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei desde 1958 a 1998, violaron en forma sistemática los derechos humanos. En efecto, entre 1958 hasta 1948, durante 40 años, estos gobiernos asesinaron a millares de ciudadanos, estudiantes, campesinos y obreros en manifestaciones. Las universidades nacionales fueron allanadas y algunas cerradas. Desaparecieron a centenares de líderes políticos y detuvieron y torturaron a más de 3.000 personas. Ante cualquier perturbación social suspendían todas las garantías constitucionales. También las autoridades comenzaron a perpetrar los delitos de desapariciones forzadas en Venezuela, incluso antes que las dictaduras del Cono Sur. El presidente Rómulo Betancourt en 1961 dio una orden a las fuerzas armadas y a los cuerpos policiales de disparar primero y averiguar después. Durante esos 40 años de supuesta democracia se cometieron las masacres del Amparo, Cantaura, Yumare, El Caracazo y el Retén de Katia. Durante estos 40 años solo existían 10 ONG de derechos humanos. Actualmente existen más de 100, todas financiadas por los Estados Unidos. Una sola ONG venezolana, COFABI, cuya presidenta está aquí, la doctora Liliana Ortega, se atrevió a denunciar ante esta comisión la masacre del Caracazo, hecho que ocurrió durante la semana que comenzó el 27 de febrero de 1989 hasta el 3 de marzo, durante el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, la violación más grave de derechos humanos ocurrida en Venezuela, que aconteció después que se aplicó un paquete de medidas económicas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional parecido al que hoy están aplicando en muchos países europeos. Cuando los habitantes de los barrios de Caracas y del interior del país salieron a la calle a protestar por el aumento de gasolina y todos los alimentos, las Fuerzas Armadas dispararon indiscriminadamente y se calcula que ocurrieron miles de muertos y centenares de heridos. COFABI, una ONG que organizó Liliano Ortega con los familiares de las víctimas, tuvo la valentía de denunciar esta masacre del Caracaso en el año 1995. Y el hecho permaneció sin investigación hasta el año 1999. Una de las razones se debe a que el presidente de la comisión para esa fecha era un venezolano, Marcos Tulio Bruno Ciali. Periodo 1986-1993. Solo después que el presidente Chávez ganó las elecciones en 1998 fue que la Comisión pasó el caso del Caracaso a conocimiento de la Corte Interamericana. Y fue este quien reconoció la responsabilidad del Estado venezolano el 19 de noviembre de 1999 y canceló todas las indemnizaciones. Pero tuvo que transcurrir 10 años para que el sistema interamericano de derechos humanos reaccionara e hiciera justicia. En cambio, a partir de 1999, cuando en Venezuela se instauró un gobierno bolivariano y revolucionario que no se arrodilla ante los intereses de los Estados Unidos, principal financista de esta comisión y de la Corte Interamericana, se han presentado 101 denuncias por las ONG venezolanas y extranjeras que también son financiados por los Estados Unidos. Además, para aumentar el número de denuncias contra Venezuela, la Comisión y la Corte violan en forma sistemática y pertinaz el artículo 46.1 de la Convención Americana, el cual establece que para que se puedan admitir casos ante la Comisión, se deben haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna del país respectivo. Conforme a los principios establecidos en la Convención Americana, y al derecho internacional generalmente reconocido. Venezuela le hace un reconocimiento muy merecido al magistrado Biogrossi, quien valientemente emitió el primer voto salvado en el caso de Raúl Díaz Peña, terrorista venezolano, por no haberse acogido su criterio de que no se habían agotado los recursos internos. También reconocemos la posición valiente de los magistrados de la Corte en el caso de Alan Bruber este año 2014, quien también votaron y decidieron que este caso tampoco se habían agotado los recursos internos. En referencia a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, no se produjo ninguna medida cautelar desde 1977 a 1998. Pero después de Chávez en adelante se han otorgado 32 medidas cautelares. En cuanto a la Corte Interamericana, desde el año 1999 hasta el 2014, se han dictado 28 medidas cautelares. No es honesto y justo que organismos de derechos humanos que permanecieron inactivos, por no decir indiferentes, en los momentos cuando en Venezuela ocurrían vacas sacres que a veces causaban miles de víctimas, multiplique por 32 y 14 su actividad durante 14 años, donde se han respetado los derechos humanos en nuestro país. Venezuela viene denunciando esta falta de objetividad e imparcialidad de la Comisión y de la Corte desde el año 2003 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Sin ningún resultado positivo, el gobierno del presidente Chávez, tratando de conciliar con la comisión, postuló comisionados venezolanos, como el doctor Freddy Gutiérrez, que por tratar de hacer su trabajo fue sancionado por la comisión en el período 2004-2007. Igualmente sucedió con la abogada venezolana Luz Patricia Mejías en el período 2008 al 2011. Lo único positivo reconocido por la Comisión en el año 2009 del gobierno del presidente Chávez fueron los avances económicos, sociales y culturales en su informe de ese mismo año. Y eso ocurrió para no contradecir los informes positivos de los organismos internacionales como la CEPAL y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuestro embajador ante la OEA, Roy Charles de Dos Matos, en varias ocasiones ha formulado idénticas críticas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Venezuela continúa sin entender en base a qué criterios de valoración la Comisión en sus informes anuales del año 2003 hasta el año 2013 es incluida en el capítulo cuarto como violadora sistemática de derechos humanos junto con Cuba, Colombia, Haití y Honduras. Ante esta situación debemos formular los reparos siguientes. Primero, Venezuela no está entre los, abro comillas, los estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionales aceptados, cierro comillas. Todos monitoreados por centenares, todos monitoreados por centenares de observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA. Tan pulcros son nuestros comicios que el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos ha declarado que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo, como efectivo, efectivamente lo es. Segundo, Venezuela no está, abro comillas, entre los estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana han sido suspendidos en su totalidad o en parte en virtud de imposiciones de medidas extraordinarias, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías o medidas excepcionales de seguridad, entre otros. Cierro comillas. Ni siquiera durante el golpe de Estado del 11 de abril del 2002... Ni durante el paro petrolero y patronal durante el año 2003, que duró 63 días, donde dejaron al pueblo sin gasolina, sin alimentos, sin servicios de salud y educación, se suspendieron las garantías constitucionales. Nunca se ha restringido la libertad de expresión, ni información, ni ningún medio de comunicación ha sido cerrado. Tercero, Venezuela no es un Estado que, abro comillos, Comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana. Cierro comillas. Tampoco en Venezuela ocurren violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la disiparación forzada de personas. Tales violaciones, por cierto, sí se cometieron en forma masiva y grave antes de 1998, sin que la Comisión se molestara en pronunciarse contra ellas. Cuarto. Abro comillas. Venezuela no es, no, el proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones antes mencionadas no se producen en Venezuela tampoco. Quinta, Venezuela no atraviesa situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana, cierro comillas. En Venezuela las actuaciones de los poderes públicos se rigen por la Constitución y las leyes. Cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía y sus actos no vulneran la Convención Americana. Aún más, nuestra Constitución es la más avanzada en materia de derechos humanos del mundo y por supuesto superior a la Convención Americana. Todas estas irregularidades de la Comisión y la Corte vienen siendo denunciadas por Venezuela todos los años y son ahora ratificadas por el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA el 13 de diciembre del 2011, que los comisionados deberían conocer muy bien. En la reunión efectuada en Cochabamba, Bolivia, nuestro embajador Roy Chardenton expuso que la Comisión no debe ser fortalecida, sino refundada la OEA. Para que responda a los intereses de la mayoría de los Estados miembros que la integra y no de los propósitos de Estados Unidos y Canadá, que los comisionados aquí presentes conocen ampliamente. Sin embargo, mientras esperamos que tal refundación ocurra, solo nos queda insistir y defender nuestras posiciones, que son las siguientes. Primero, un órgano jurisdiccional no puede violar en forma reiterada, sistemática, contumaz y parcializada las mismas normas que lo invisten de autoridad sin perderlas. Segundo, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han deslegitimado al violar en forma sistemática la propia Convención mm -hmm. Americana. En efecto, la Comisión y la Corte destruyen su propia legitimidad al aceptar y resolver en forma reiterada, sistemática, con y parcializadas, denuncias o recursos con respecto de los cuales no se han interpuesto ni agotado los recursos de la jurisdicción interna, al aceptar y resolver denuncias que no contienen el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de los supuestos afectados, ni relación precisa y comprobada de los hechos, al aceptar como prueba meros recortes de prensa, la más de las veces parcializada y carente de fuerza probatoria, al pretender decidir sobre actos de los poderes públicos en aplicación de la soberanía y emitir fallos que afectan el orden público, al extender sus funciones a la crítica y al veto de normas o actos que todavía no existen, al pronunciarse sobre suposiciones, posibilidades, barruptos y hechos hipotéticos, futuros e inciertos al pretender calificar o descalificar poderes legítimamente constituidos mediante procesos democráticos indonjetables y al pretender suplantarlo en el ejercicio de la soberanía. Estas pertinaces y condenables conductas contradicen el artículo 46 y 47 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la continuar reincidencia en ellas causa que los actos de la Comisión y la Corte en su gran mayoría carezcan de validez, imparcialidad, objetividad y fundamento. A pesar de todas estas campañas internacionales para desprestigiar al Estado venezolano ante la comunidad internacional orquestada por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, no han podido desprestigiar al pueblo y a nuestro gobierno. Esto lo demuestra la victoria aplastante de Venezuela en la elección como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015 al 2016. Venezuela fue electa por 181 votos de los 182 países presentes, o sea, obtuvimos el 99.4% de la votación. Los opositores venezolanos, incluyendo el 90% de los medios de comunicación internacional, tratan de sustraer méritos a la victoria histórica venezolana, señalando que Venezuela en los periodos anteriores había ocupado cuatro veces ese puesto. Pero no señalan que en esos años Venezuela era una semicolonia de los Estados Unidos. Ahora somos un país soberano y por estas razones los países imperiales tienen una campaña de prestigio contra nuestra patria. La derrota aplastante de los Estados Unidos lo evidencia la declaración de su embajadora en Naciones Unidas, Samantha Power, quien criticó la elección de Venezuela y dijo: Abro comillas. Lamentablemente, la conducta de Venezuela ha ido en contra del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y las violaciones de los derechos humanos están en conflicto con la letra del documento. Cierro comillas. Ella obedece a la orden de su presidente Obama, quien exigió la libertad de Leopoldo López. En el discurso reciente en la ONU por ser uno de sus operadores en nuestro país, la decisión de Obama también justifica la resolución del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias aprobada el día 26 de agosto del 2014, donde en sus conclusiones abro comillas recomienda no exige ni ordena la libertad inmediata de Leopoldo López como lo declaran las ONG venezolanas. Este ciudadano es responsable, junto con otros líderes de oposición venezolana, de la muerte de 43 venezolanos y 169 heridos ocurridos entre el mes de febrero y julio del 2014. Leopoldo López está siendo juzgado por nuestros tribunales y, por lo tanto, no pueden solicitar la intervención del Sistema Internacional de Derechos Humanos, a menos que demuestren que su integridad física está en inminente peligro, cosa que no es el caso. Queremos terminar nuestra inter intervención felicitando a los pueblos de Bolivia, Brasil y Uruguay por la elección de sus presidentes, Evo Morales, Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez. No habrá poder en el mundo que impidan que los pueblos se independicen de los países imperiales, que quieran seguirlos dominando y explotando, ni siquiera infiltrando mercenarios en nuestros países para promover guerras civiles, lo que han llamado las revoluciones de colores. Para después justificar las intervenciones militares y apoderarse de los recursos energéticos de los países. La oposición venezolana cree que, por estar apoyado por el gobierno estadounidense, pueden lograr en Venezuela lo que han ocurrido en otros países del mundo, como Irán, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania, entre otros. Eso es imposible en América Latina y el Caribe, y la prueba es que Venezuela está apoyada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional así como la mayoría del pueblo venezolano y su unidad cívico-militar a toda prueba, como ha sucedido en los 15 años de revolución. Señores comisionados, Venezuela y América Latina y el Caribe tendrán siempre gobiernos que garanticen su soberanía y cumplan con la justicia social de sus pueblos. Muchas gracias. Thank you, Dr. ¿Puedo primero preguntar al and second vice vicepresidente Felipe González observaciones? Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Y, yo quisiera concentrarme realmente en la situación eh, actual de los derechos humanos en Venezuela, pero dado que la delegación del Estado es una extensa eh, alegación en cuanto al papel desempeñado por la Comisión Interamericana quisiera referirme primeramente a ello eh, y partir diciendo eh, desde luego que ninguno de los actuales eh, comisionados o comisionadas eh, estaba para la época del golpe de Estado. Eh, ese es un primer punto. En segundo lugar, eh, ya me referir al golpe de Estado y la CDH, no obstante. En segundo lugar, quisiera decir como una brevísima reflexión histórica que efectivamente lo que ocurrió durante muchas décadas, y no diría yo que Venezuela era la excepción, eh, lo que ocurrió durante muchas décadas cuando había un número importante de dictaduras en el continente, esto lo digo como académico, más que como comisionado realmente porque no era parte de la comisión, la comisión se concentraba fundamentalmente en los países que tenían dictaduras. Esa es la situación y uno puede ver cuáles eran los informes de, de los países, eh, qué países visitaba, etc. Es así. Eh, no estaba en el sentido Venezuela en una situación peculiar, estaba en la situación de los países que tenían gobiernos elegidos en las urnas, que efectivamente la Comisión, eh, digamos, en esas tres primeras décadas, por así decirlo, eh, hasta que se generalizaron las democracias, no cubría en forma intensa. En el, en el caso de la Corte, eh, la Corte conoció un número pequeño de casos eh, hasta la eh, entrada en vigor del reglamento de la Comisión del 2001. Que estableció como regla general el envío de casos a la Corte cuando el cumplimiento de un Estado, recomendación en el informe de fondo de la Comisión es insatisfactorio. Entonces, de allí en adelante, no solo respecto a Venezuela, sino de los distintos países que han reconocido la jurisdicción de la Corte, fue que la Comisión comenzó a enviar casos con mucho mayor frecuencia a esta. No obstante, quisiera decir que aquellos casos que mencionaba el doctor Saltrón, eh, del de Caracaso, por ejemplo, y el Amparo, Aún se encuentran pendientes de cumplimiento por parte del Estado y están en ese sentido abiertos en, en la Corte en ese aspecto. Respecto al golpe de Estado 2002, la verdad es que esta fue una historia reconstruida posteriores... pues la Comisión condenó el golpe de Estado y de hecho, si ustedes se fijan en lo que aquí se ha señalado por la Delegación de Gobierno, el problema surge a partir del 2003. El golpe de Estado fue el 2002, el problema surge el 2003. En 2002, un mes después del golpe de Estado, la Comisión visitó Venezuela, se reunió con el presidente Chávez y fue muy bien recibida por el presidente Chávez. No tenía ninguna objeción que hacerle ni le hizo respecto del rol que había desempeñado en el golpe de Estado. El problema viene en el 2003 con el informe que elabora la Comisión sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Como en ese informe, además de criticarse el golpe de Estado, se evalúan también críticamente una serie de políticas y prácticas del Estado, fue que se genera el conflicto. Y de allí en adelante la Comisión lamentablemente no ha podido realizar de forma intensa su monitoreo a través del mecanismo más habitual, más normal, que el mecanismo de visitas. Yo quisiera decir también que no obstante el... El problema, digamos, el, el momento álgido de la discusión que se produjo en el Consejo Permanente en, en los momentos que citaba el doctor Saltrón hace un par de años, la tendencia que se ha visto en los estados de la OEA en los últimos diez años ha sido de una accesibilidad creciente a la visita de la Comisión Interamericana de Derecho Nueve estados han hecho declaraciones formales por escrito, permitiendo un mecanismo de puertas abiertas para que la Comisión los visite. Con una breve noticia previa y otros tantos países han hecho una declaración similar verbalmente ante el Consejo Permanente de la OEA. Entonces no es una situación en la cual la Comisión esté en una situación de beligerancia con los Estados de la OEA ni nada por el estilo, y al contrario es excepcional que no se le permita visitar a un país. Y en ese sentido yo creo que esto es un punto importante ya saliéndonos de la, de la recapitulación histórica. Porque precisamente el problema que tiene la Comisión es que básicamente se tiene que informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela a través de audiencias y a través de documentos escritos que le envían la sociedad civil y el Estado. Y no cabe duda que sería mucho mejor para la información de la Comisión el que pudiera realizar este, una visita al país. De hecho, la Comisión ha establecido en su reglamento la posibilidad de que un Estado salga del capítulo cuarto sobre la base de permitir una visita en loco de la Comisión y la realización de un enfermo especial. Bueno, y yendo a lo sustantivo eh, de derechos humanos actuales, quisiera hacer una pregunta a los peticionarios y otra al, al Estado, a los peticionarios, en relación con los distintos puntos que ustedes planteaban, sin perjuicio de que alguna alusión se hizo a alguna de las de la fuentes. Yo quisiera saber hasta qué punto disponen de acceso a información eh, pública para la elaboración de, de los informes que ustedes preparan y que remiten a los distintos eh, organismos internacionales. Y al Estado, quisiera preguntarle en relación con la cuestión que se planteaba aquí de, de las situaciones de, de afectación eh, a la vida eh, y las situaciones de afectación de la seguridad ciudadana. ¿Qué políticas públicas ha emprendido recientemente el Estado en este sentido para tratar de mejorar la situación al respecto? Gracias. Comisionado Panuqui. Gracias, dear President. Comisionado Felipe. Empezo agradeciendo a A las informações aportadas por los peticionarios e por los representantes del estado venezolano e me pregunta eh, era una pregunta de alguien que fue uh, indicado por los colegas comisionados para asumir la responsabilidad por la unidad temática desk Derechos econômicos, sociais e Culturales. esta unidade temática tem uma tarefa de até o final do próximo ano construir uma relatoria especial da DESC que estabeleça um balanceio com la importante atuação da comissão da relatoria especial de, 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 de libertar de expresión, porque también siempre se consideran que los derechos humanos pueden ser concebidos en dos grandes ramas, los derechos de libertad, los derechos de igualdad. Y como resultado, fruto de los dos años de rica discusión, reforma y fortalecimiento de la CIDH, Que a cada período de sessão se dão passos adelante de concretização de todo o que foi aprovado, incluso ouvindo Estados, ouvindo críticas de Estados, la construção de esta relatoria nova. E meu trabalho na unidade é sempre que se faz uma audiência de um panorama general. De direitos humanos, perguntar também sobre os direitos humanos econômicos, sociais e culturales. Como estão? Como a sociedade civil, os peticionários, veem isso? Esta audiência eu compreendo que é uma função de duas propostas distintas: o panorama geral solicitado por el Estado e os peticionários com a questão da violência e aqui estão questões sí, de los direitos civis e políticos, pero no puedo perder la oportunidade de saber algo também desses de temas. Como inspiração e informação para o trabalho que sigue em curso de construção da de nova relatoria especial até o final do próximo ano. E nesse trabalho eu uh, penso que todo o contexto delas contradições entre integrações anteriores desta de comissão, os cambios políticos estruturais e aqui habla alguém que antes de ser um comissionado foi por cinco anos ministro de Direitos Humanos do Presidente Lula, a necessidade em Direitos Humanos a ser uma búsqueda em el limite máximo de um diálogo que não seja o próprio diálogo de relações entre potências. Aqui, ideia de que o outro pode ter uma convicção de verdade que seja distinta de minha convicção, pero hay que acercarnos. Considerando que a verdade é algo que se põe no centro da sala e nos acercamos com múltiplas miradas em uma construção que é coletiva. E nesse sentido também, a CIDH sempre insistirá em lá a invitação a que Venezuela, quando seja possível, reconsidere a decisão que eu personalmente lamenté. De denunciar a Convenção e afastar-se, alejar-se do sistema. E, em minha experiência também como membro de governo, sabia o que todos sabemos: os governos, por mais importantes e históricos que sejam, por mais revolucionários que sejam, os governos passam a luta por os direitos humanos, se queda. Se queda há mais de mil anos, dois mil anos da Revolução Francesa hoje e uma criação permanente de novos direitos. Por lá manhã tivemos aqui uma discussão de audiência de direitos humanos e lá internet, impensável, 30 anos atrás porque não havia internet como hoje. Então me perguntam, a los Estado alistado, es, quase que um pedido de comentários sobre como estão também os direitos econômicos, sociais e culturais, em busca de uma construção de uma nova prática em que cada dia mais as reflexões, as decisões de esta Comissão sejam sempre decisões que involucrem também os direitos de igualdade. Gracias. Thank you very much, Commissioner Vanuki. Um, I wanted to, in addition to the observations of my colleagues, to welcome the information provided by the petitioners on violence against women um, and gender related killings. Um, and I actually would welcome hearing from the state um, some of your responses to that data, as well as the other. Um, we, I think we would all value. Um, more information on some of the very specific information which was presented, which relates to the current human rights situation. and i wanted to give the petitioners first an opportunity to respond, given the time. Um, we only have about three minutes, and then i'll hand back to the state to respond. muchas gracias, señora presidenta. muy brevemente, eh, simplemente vamos a referirnos al acceso a la información, la pregunta del relator Felipe González, y luego le quisiéramos dar la palabra a Marino Alvarado de Provea para que pueda tener un intercambio sobre la inquietud tan importante del comisionado Banuki sobre el tema de, de los DESC. Eh, la verdad es que el acceso a la información pública en Venezuela tiene serias limitaciones, sin embargo, la información sobre impunidad, la data que tenemos sobre impunidad y sobre violencia de género, y también la data que presentamos sobre la situación de los casos de las protestas de este semestre provienen de los reportes del Ministerio Público. En primer lugar, saludamos la iniciativa de la Comisión Interamericana de crear una Relatoría en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que es saldar una deuda con los derechos humanos en el continente, avanzando hacia una visión integral sobre la situación de los derechos humanos en el país. Como el tiempo es breve y se requiere algo de información, quiero decir que tenemos dos situaciones en Venezuela en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, reconocimos que con el presidente Chávez eh, se redujo la pobreza en un significativo... Eh, porcentaje y se desarrollaron una serie de programas sociales que tuvieron un impacto positivo eh, a favor de los sectores más humildes. Tenemos que decir que lamentablemente esa no es la situación de hoy. Y como estamos hablando de acceso a la información, el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el instituto oficial que da la cifra de pobreza en Venezuela, estableció que en el año 2013 la pobreza aumentó 6% una cifra bastante significativa. Tuvimos una inflación de 56% y en alimentos de 100%. Y todos sabemos que la inflación afecta fundamentalmente a los sectores más pobres. Y en tercer lugar, tenemos una situación muy grave en materia de salud. Yo voy a repetir dos palabras que dijo el presidente Nicolás Maduro. El 16 de febrero del 2013, al visitar un hospital en la ciudad de Caracas, el presidente Nicolás Maduro dijo, para ese momento era presidente encargado, nuestros hospitales son un desastre. Palabras textuales del presidente Nicolás Maduro. En diciembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro dijo, es una vergüenza el sistema hospitalario que tenemos en Venezuela palabras del presidente de la República. Thank you very much. Bueno, como siempre, la comisión y los peticionarios se toman todo el tiempo. Hacen muchas preguntas. Se toman mucho tiempo las intervenciones y nos dan a nosotros tres minutos para responder. ¿Verdad? Eso no es justo. Indudablemente esto parece un tribunal de la Inquisición. Realmente es así. No puede ser que ustedes valoren igual a un Estado soberano a una ONG. ¿Quién nombra a las ONG? ¿Qué legitimidad tienen las ONG? para poderse comparar con un Estado soberano. Ninguna. Por eso esto es algo lamentable. Nosotros estamos aquí porque tenemos razones para estarlo, pero es algo desigual y lógico que nosotros siempre podamos a protestar. Bueno, el, el comisionado Felipe González tiene que saber que nosotros ya tenemos aquí, por lo menos yo, ya tengo ocho años y el presidente Chávez y Nicolás Madura tienen 15 años. Ustedes me han venido todos los años, tres veces cada año, a defendernos de las acusaciones infundadas de las ONG. En materia de derechos económicos y sociales, señor Pablo, usted sabe que los objetivos del milenio son ocho. Entre los más graves. Y la violación más grave de derechos humanos en el mundo es la pobreza. Y por eso, en el 2010, 186 países firmaron los objetivos del milenio, que era reducir la pobreza extrema, entendiéndose por pobreza extrema, las personas que no comen ni una vez al día, reducirla a la mitad. En el 2010 se reunieron otra vez en Nueva York, los países para ver los avances en materia de esos objetivos y sobre todo de la pobreza. ¿Ustedes saben cuántas personas pasaron el examen? 30, personas no países, 38 países de los 186 que se comprometieron. Y dentro de esos 36 países están 12 países de América Latina y del Caribe. No está en ninguno de los imperios, no está Estados Unidos, no está Inglaterra, no está Francia, no está Rusia, bueno China ni pedirle que pueda con 1.300 millones de personas. Esa es la situación de los derechos humanos. La pobreza, el sistema capitalista lo que hace es una fábrica de pobres y entonces ustedes no pueden pedirle a un país como Venezuela que lo que tiene son 15 años, gobernados por un gobierno revolucionario, que resuelva todos los problemas acumulados en Venezuela en 200 años, o en 100 años. No podemos, claro, supuesto que siempre hay problemas rezagados, pero sí hemos cumplido, de los ocho objetivos del milenio, señor comisionado, usted que es de Brasil, hemos cumplido cinco esos objetivos y esos informes se han presentado aquí yo mismo lo he presentado a los comisionados pero le entra por aquí y le sale por aquí porque la idea de ellos es condenar a Venezuela y poner a Venezuela en desprestigio pero como les hemos dicho no lo han logrado ni lo lograrán porque la verdad siempre se impone sobre la mentira muchas gracias Time for the petitioners to share important information and the state to respond um, represents a time worn tradition, but an important one, in which the, the Commission pays careful regard um, to the observations from those who um, have experience and have knowledge of the human rights situation, but has full respect uh, for the state and gives it an opportunity to respond. In an hour, there's never enough time. Um, we actually welcome sending additional information. And given this hearing, I would actually welcome from the state information which allows us to understand the situation in response to the very specific allegations which are made. Thank you very much.